Estamos, cuando queráis, ¿vale? Bueno, pues estamos con Elizabeth Muñoz, que presenta su libro El secreto de Tito en invierno. ¿Sí? Tito's Winter Secret, ¿no? Sí, es que es un cuento bilingüe. Lo he hecho yo en español y una compañera mía de trabajo, que es inglesa, lo ha traducido al inglés, porque yo puedo traducirlo, pero te hago una traducción más literal. Ella le da un toque inglés y un toque, vamos, que se nota que no es una traducción española, ¿no? Sí. Cuéntame, Elizabeth, el primero de qué va el libro. Pues mira, es de un niño que vive en la montaña, no tiene amigos alrededor porque vive en una casa allí perdida y decide hacer un muñeco de nieve. No le gusta el invierno, no le gusta llevar miles de ropa, pero decide hacer un muñeco y el muñeco, pues, os lo comento, os lo enseño así. De pronto, cuando lo termina, cobra vida. Ajá. Y comienza a hablar. Al principio le da mucho miedo, porque si un muñeco de nieve te habla, pues te da miedo. Pero después se hacen muy amigos y se pasan todo el invierno juntos, hacen actividades. Y la idea es, yo por ejemplo, he metido las habitaciones de la casa como cuento didáctico. Entonces, para trabajar, por ejemplo, la casa, la ropa y después las estaciones, aparte del invierno, tenemos también la primavera, el verano, el otoño y después ya otra vez el invierno. Y lo que intento, bueno, aquí también la clase, yo intento tocar centros de interés que trabajamos en los colegios. Y aparte la guía didáctica, al final. Porque tú eres, no te dedicas a la escritura, esto lo has hecho aparte de tu trabajo, que es... Sí, yo soy profesora, doy español a niños extranjeros normalmente. Y bueno, yo me fabrico siempre muchos materiales, llevo 7 años y más fabricándome siempre materiales para adaptarlos a lo que estoy enseñando. Y tenía ganas de hacer un cuento y ya este invierno me puse y comencé a dibujar antes de Navidad y terminé pues después de Semana Santa. O sea que los dibujos también son tuyos. Sí, sí. Primero lo hice en un blog de dibujo todo y después lo calqué con Photoshop, con una tableta gráfica. Ajá. Después le metí texturas, colores. Con el Photoshop, pues, puedes ver, por ejemplo, el efecto arena, fue súper complicado. Ajá. Y bueno, todo el trabajo, excepto el inglés, bueno, la maquetación lo ha hecho también una amiga mía, que también me ha ayudado mucha gente. Me ha ayudado la chica que me lo ha traducido al inglés, la que lo ha maquetado, la que me ha enseñado Photoshop, mucha gente. Y además, que me han querido ayudar, que no han querido cobrarme, que... Qué bien. Muy buenas amigas que tengo. ¿Y cuál ha sido tu objetivo al escribir el libro? Pues mi objetivo era ese, un cuento que le guste a los niños, las imágenes que le llamen la atención. Yo veo, por ejemplo, los cuentos de Teo que les encantan. Y es los detalles, que se tarda mucho en dibujarlo, pero a los niños les gusta. A los padres también les gusta por el tema del inglés. A los profesores les gusta por la guía didáctica. Entonces yo creo que a todo el mundo le ayuda un poquito. ¿Es tu primer libro? Sí, pero ya tengo escrito otro. Ah, vale. Lo que pasa es que para dibujar, pues ponle 3-4 meses, un montón de tiempo. Muy bien, muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. ¿Pasa algo? Pues, ¿Lleva la mía, la cámara? Ahí. Pásalo así. Digo, mi Selena, que iba a venir con Jimena. Otra cosa, sí está ese dibujo muy parecido, pero tiene algo diferente. Oh, los colores de los guantes y el gorro. Los colores son diferentes. ¿Sabéis por qué? Porque yo este lo he pintado con cera y con rotuladores. Y ese lo he pintado con el ordenador. Lo calqué y después lo pinté con el ordenador y lo coloreé, con todo, con el ordenador. Es que entró un duende a la cocina y lo cambió todo. Lo cambió todo un poquito. Mira dónde está. Al juego cambias cosas. Y tú no te das cuenta que lo estoy cambiando. Es súper chulo este programa. A ver cuando vosotros hacéis un dibujo. Porque además, un plus para que me mandéis dibujitos. Y tú dibujas ella. Después pongo Constanza. 3 o 4 años. 4 ya, ¿no? 3. ¿3 años todavía? Bueno, parece que tenés 4. Tampoco. Adrián, sí. ¿Tú vas a intentarlo? Por lo menos fresquito. Tito es más complicado. En el ordenador yo no sé. ¿Qué?
A Lucía se la ha leído tres veces. Lucía, tú te lo sabes. Enseña un dibujito y vaya a ver los cambios. Esto es hoy de dónde están los cambios. Este dibujito. Mira esto. De... A ver, ¿ha encontrado? Ahí. Yo no encuentro. Yo lo he encontrado antes, pero ahora no. Bueno, es rosa, no es rojo. Es que no se ven bien los colores. Y el rastrillo, la pala. ¿Y de qué estación estamos hablando? Es que por favor. Primavera. Ah, yo iba a empezar a decir alguna, a ver si caía. Una chica con una gorra. Sí, lo he encontrado primero. Otra prenda que nos ponemos en verano. Bueno, más que una prenda, una cosa que nos ponemos en verano.